Juan Aníbal Valladares representa algo más que un pastor. Porque junto a él aprendimos desde un comienzo, por allá por el año 94, el respeto a la tolerancia religiosa. Yo, católico, alcalde, y con él, pastor de esta iglesia evangélica, impulsamos por primera vez los terrenos evangélicos en nuestra comuna. Cuando aún la sociedad no se acostumbraba a una mirada más diversa, cuando incluso algunos pensaban de que porque yo impulsaba junto con el Consejo Municipal de Evangélico había dejado de ser católico. Pero no veían la profunda riqueza que el pastor Aníbal Valladares comenzó a fundar en nuestra comuna en una relación positiva con la autoridad local, el Consejo Municipal y el alcalde, que era que todos los años religiosamente comenzamos a impulsar estos terrenos evangélicos. Con el pastor Aníbal Valladares también aprendí a sentir en pequeños templos, o como le llaman ustedes, clases, incluso en lugares marginales de nuestra comuna, pobres y humildes, cuando algunos hermanos de ustedes me invitaban a un funeral de otro hermano, aprendimos que allí, tal vez, era lo más cercano que uno vivía a los antiguos tiempos, donde Cristo estaba entre los más humildes. Eso fue también lo que el pastor Aníbal Valladares nos deja como enseñanza, que el pueblo evangélico está muy cercano al sentimiento de los más humildes. Y los más humildes no significan necesariamente los más pobres, sino que los que más respetan también a los otros hermanos. Y eso lo aprendimos con el pastor Aníbal Valladares, y por eso que estamos aquí en esta noche acompañándolo a ustedes, que obviamente es un momento de pesar, pero también debe ser un momento de esperanza y redención, porque ese Cristo que está esculpido en el ataúd, donde ya está indicando que está recibiendo en el reino de los cielos a nuestro pastor. Aníbal Valladares Benavides. Y esta placa va a permanecer hasta mañana aquí para ser reinstalada en la esquina del nuevo conjunto habitacional Los Ciruelos, que es donde está, en esta calle, al fondo, en la esquina del pastor Aníbal Valladares. Yeah.
la gloria.